¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles de estas increíbles figuras de Master of the Universe. Mi nombre es Genaro Hernández y te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita para más videos increíbles como este. Y bueno, el día de hoy es un tema, este, un poquito raro. El tema es de por qué una figura sí se vende y otra figura no se vende en Mattel creaciones, creaciones de Mattel y este. Vamos a hablar un poquito de eso, porque unas sí se venden y unas no. Una sí me gusta, otra no me gusta. Y bueno, la razón es de que esta este, fue una de esas piezas que se vendió muy rápido, que es un poco difícil poner la información para unos como yo, que somos un poquito lentos para escribir y entender un poquito las palabras en inglés. Y bueno, esta es una de esas razones que sí se vendieron. Y esta no, me parece que todavía hay en la tienda, la de Bicron. De esas todavía hay, en esta sí me apuré a comprarla también para que me llegara y todo eso Que si sí se vendió esta y esta no Y bueno, ese es el tema del día de hoy que vamos a platicar, es increíble Quédate a ver este increíble video Este, siéntate, relájate, vamos a platicar ahí, coméntame Cuadrito de comentarios, cuál es tu opinión de esta tienda De por qué figuras sí, figuras no Pues ahí vamos a platicar un ratito Y bueno, vamos a platicar primero de las Figuras que sí se venden, ya que es muy controversial, las que se venden mucho, salieron, este, son varias figuras que se van rápidamente y hay figuras que no, este, y después vamos a hablar de ese tema después, pero nos vamos a enfocar un poquito más a esta figura de que sí se vendió, es la de Kamokan, que sí se vendió muy rápido, que sería esta, ya, este, la enseñé en un video, bueno, pues este, fue un di poco difícil encontrarla, buscarla estar esperando a veces por el tipo de horario que tenemos en el trabajo no podemos ordenarlas entonces este, a mí me ayuda a mi hija a ordenarlas pues ella entra al internet y, y pues se da el tiempo para poder ordenarla y así yo puedo tenerla gracias a mi hija esta es la figurita que pues, nos llegó y se acabó realmente a unos sí nos tocó y a otros no les tocó y así son es lo que pasa con esa este, tienda por internet que se pueden conseguir estas piezas. Pero bueno. Este, ahí está. La tenemos. Y es increíble realmente. Porque está pasando eso en Matec Creation. No sabemos. Este, lo que sí sabemos es que seguimos comprando. Seguimos estando ahí en la tienda. Entrando. Viendo cuál este, viene. Cuál va a salir. Y pues estamos al día actualizándonos con estas increíbles figuras. Y por el lado de las que no se venden. Que sería como esta. Sí se vende, pero muy poco la de B. Es esta figura. Ya hice un video también por ahí anda. Es esta increíble figura que también me apuré ahí a, a comprarla. Y, y mi hija también se apuró y la ordenamos. Y creo todavía tardó esta figura en llegar. Pero ahí está esta figura. Y pues ahí está el par de figuritas. Y el tema es por qué no podemos alcanzar unas figuras y otras figuras si podemos comprar. Bueno. Es un tema que vamos a tener a lo largo, yo creo, de este año, porque es muy difícil saber lo que piensa una compañía gigante de, de esa magnitud, de que fabrica figuras, no que otras figuras, de otro, de otras líneas, porque no solamente hacen Master of the Universe, fabrican otros tipos de figuras, entonces no podemos este decir que solamente hacen figuras de Master of the Universe, sino que ahí tienen de varias líneas fabricando, pero nosotros estamos atentos a estas increíbles figuras porque son las que nos interesan y son increíbles estas figuras para completar la colección. Y pues a veces no nos toca. Yo, en las primeras figuras, en las primeras series que salieron de He-Man, no las pude yo agarrar. Las primeras, este me costaba un poquito hacer la orden porque era como preorden y tenías que pagar por PayPal o no sé qué tantas cosas. Y ahorita es un poco menos difícil porque agregas la tarjeta y todo eso, pero era muy rápido. Cuando ya le dabas clic, ya no había figuras. Se acababan, había días que una figura se acababa como, hablando ahorita de la última que salió, la de Rocón, que estaba programada para un día y de repente la cambiaron para otro día. No sabemos por qué, porque todos hemos... La orden que se hizo se hizo como preorden, no sé si una preorden, o pues solamente la pusieron así para que se tarde un poquito más o nos llegue después, pero así salió y fue limitado también, se acabó muy rápido. No sabemos a, a cuántas figuras hicieron de Ron. O oh, yo pienso que son muy pocas las que hicieron de esa figura, de esa línea de Rocón. Y bueno, espero este si le haya tocado a todos los amigos de Master of the Universe que les haga llegar les llegue su figura y pues estén bien con esta tienda no se enojen hay que saber esperar y pues para que nos lleguen a todos por supuesto y estar atentos para lo que nos nos gustan las figuras verdad ese es el dilema de las figuras de Master of the Universe que nos cuesta un poquito adquirirlas y pues estar ordenando en línea y estar atento de ese sistema y bueno este estas son las que se venden. Esta es la que pues todavía hay en la tienda. O sea que no se vende mucho. Pero no está tan peleado como estas figuras que se pelea uno por ganárnoslas. Como la última que salió, la de Rocón. Pues es así. Estuvo difícil, muy difícil. Yo creo también porque se acaban en 15 o 20 minutos. Este, en el sistema ya no pueden aparecer. Si, si lo puedes refrescar, refrescalo. Porque si no... Hay veces que estás ahí y el tiempo como que pasa y como que tienes que hacer un refresh al sistema de línea. Entonces, cuando haces refresh, como que otra vez. Pero si haces refresh te puede salir y no sabes cuándo este. va a pasar eso. Entonces tienes que estar atento de esto. De estas compras que estás haciendo en materia de creaciones. Y bueno, pues este. Ponme en los comentarios. ¿Qué te parece esto? Esta, este tipo de figuras porque este no las puedes conseguir o si sí las puedes conseguir este o ya tienes toda la colección de masters también porque no puedes decir ahí en los comentarios yo tengo toda la colección de masters ya no se me ha pasado ni una figura a mí sí se me han pasado unas figurillas por ahí y pues es difícil y también con el tema del, del eternia que se hizo una preorden tuvimos que preordenar a todos el Eternia, o sea, todos los que quisimos comprarla y que tuviéramos para poder comprarla, este, fue difícil, pero sí, sí, ahí lo ordenamos y nos nos llegó, ese ya llegó a, el Eternia ya llegó, y este, ya este, le vamos a hacer su revisión después con calma, ya que estemos todos acomodados, porque es un paquete gigante, este, tenemos que darle un buen espacio para que no se dañe la caja o x cosa, como lo vayamos a poner, entonces, este... Y bueno, esa es el la plática del día de hoy, este, que en conjuntos, que estemos todos tranquilos, esperando este, que salgan nuevas figuras, este, no aborazarnos, el que le tocó, pues le tocó, y el que no, pues, ¿qué podemos hacer? Así es el sistema del internet, y con acciones, pues es difícil que siempre esté uno al tiempo o atentos de agarrar la figura, hoy creo que también la cambiaron, creo que fue miércoles y siempre la sacan, creo jueves o viernes, creo cambió el día también, el día y la hora siguió la misma, porque la hora es a las 9, pero sí, sí cambian, y bueno, pues esa es una de las figuras que estamos hablando, de las que se están vendiendo muy rápido, y también este, de las que no se venden, pues como la de Bicron, que ahí está todavía, la pueden conseguir si quieren adquirirla. Es esta increíble figura. Ya hice un review, un video. Y ahí lo pueden ver si les gusta para que la puedan adquirir. Y si no les gusta, pues por esa razón no se está vendiendo. Porque ahí se quedó. No son tres figuras. Es una figura nada más. Nada más que ponen tres figuras. Aquí. De este lado. Ponen tres figuras en la cajita. Pero solamente son la armadura. Y nada más viene una figura, por supuesto. Cuando salió yo pensé que eran tres figuras, pero no es una nada más. Y pues así nos, nos engañan. Y bueno, con esta también ahí vemos que vienen este. Que está la Eternia, los gigantes y los dinosaurios. Ahí atrás. Y también vamos a tener que esperar a ver cuándo van a salir para poder comprarla. Y hace, hacernos de nuestra figura. Entonces hay que estar muy atento. Este el mensaje este, es para todos los que quieren coleccionar masters. Ahí está la invitación para que se den una vuelta a su página de Mattel y busquen la figura que les guste. Entonces, este estemos atentos a estas figuras para poder conseguirlas todas. Y si no la conseguiste, vamos a tratar de buscarlas que se pueden, ya que son difíciles. Y ahorita con uh, todo que está este, subiendo un poco. Este en el internet también están yendo para arriba todas las figuras que habían salido primero, ya están yendo para arriba. Entonces vamos a tratar a ver si podemos conseguir algunas de estas increíbles figuras. Y bueno, este ponme en los comentarios de, de estas increíbles figuras. Este, qué opinas de estas, por qué se venden, y por qué no se venden estas figuras, porque unas tienen más este promoción o no las promocionan o ya viene del sistema anteriormente de las figuras de antes las vintage que las buscaban mucho entonces piensan que otra vez va a ser la misma cosa y pues yo pienso que no que pues la figura viene un poco diferente ya no es como la misma de antes que salía la primera yo no tengo la primera figura que salió la como can, camuflajeada, pintada o no sé cómo era que eh, hay variantes con la verde con la naranjada no sé hay Entran en detalles tantas variantes que, pues, si tú coleccionas esas variantes, pues está bien. Pero si no, pues, la que podemos agarrar sería esta, y esta es la que tenemos. Este, y bueno, pues le seguimos viendo este, las figuras que tal como salen, y esperando a ver qué, qué dice Mateo con las próximas figuras que vienen esperemos que salgan las de dinosaurios o los gigantes. Estoy este, viendo a ver si salen los gigantes para poder adquirirlos. Y los dinosaurios. Estarían increíbles que salieran los dinosaurios nuevamente. Para así tener la colección completa de Master, ¿verdad? Y hay están metiendo muchas figuras del Sneak. De víboras. Están metiendo muchas, muchas figuras. Salió un paquete de, me parece, de cuatro o cinco figuras está grande ese paquete, también este tenemos ahí ese paquete, pero está muy bueno. Este 100% recomendados estas figuras. Esta, esta figura viene con el empaque, no viene, puedes sacarlo de atrás de la tarjeta y sacar la figura. Para que la puedas adquirir si no sabías eso, se saca de atrás de la tarjeta y se saca y después la puedes volver a guardar. Ya hice un video y ahí lo puedes ver cómo se saca la figura y todo y se vuelve a guardar. Ya que si no la quieres afuera o si tienes, quieres tenerla ahí en la burbuja, eh, y se ve un poquito mejor en la burbuja. O si tienes un gran espacio para poder ponerla, sería también increíble tenerla en ese espacio. Yo como tengo un espacio muy pequeño, está muy reducido, entonces a veces mejor dejarlas en cajas para que no se pierdan las armas o X cosas porque no tengo bastante espacio. Y bueno, este, espero que te haya gustado esta pequeña plática de las figuras que sí se venden y no se venden. Este, dale like al video, compártelo con todos tus amigos y espero que no sea el último video. Espero que vengan más videos, tengamos otra gran plática de, este, de estas figuras, ya que son increíbles y no nos las podemos perder estas figuritas. Y bueno, mi nombre es Genaro Hernández y nos vemos hasta el próximo video. Ciao.